I ara en aquest tram final nosaltres l'encarem ja directament saludant el convidat que tenim aquí, que és el Rafael Naguel.. Hola, bona Naguel, tarda. Nagel, ho he dit bé? L'ho he dit perfectament. Sí? Mal, mal bé, Perfecte. Uh, és autor del llibre El turbocapitalisme, Los maestros de la quiebra. Uh, volem parlar de reflexions, de propostes sobre economia més humana, sobre tracte, aquest llibre, sobre aspectes de les finances, negocis, per exemple, de la família Botín, les, el tema de les preferents, què fer en cas de fallides econòmiques personals... Uh, etc. Ara parlarem de tot una miqueta ràpidament perquè quan parles de turbocapitalisme, Rafael, a, a què es refereix aquest concepte? Do què vol dir? Para mí, me permiteis por favor hablar en, ca en castellano por <laughs> perdonar-me. Um, para mí el turbocapitalismo es este capitalismo tan acelerado que estamos viviendo, es decir, que cada día vemos que más gente tiene más patrimonio y, menos, y más gente por otra, parte, por otra parte tiene menos. Para daros un ejemplo, en el 2010, por ejemplo, Había una cifra que el 42% um, por ciento de la sociedad, era, el patrimonio que tenía el 42%, por ciento lo tenían 62 personas. Actualmente, estas 62 personas tienen tanto como patrimonio como el 50% por ciento más pobre. Es decir, en menos de seis años hemos aumentado esta cifra en un 8%. Por ciento. Es decir, los ricos se están haciendo cada día más ricos y los pobres más pobres. Y esto puede generar, de alguna manera, un, cier un serio problema para la sociedad. Mm -hmm. Rafael Naguel és eh, formació acadèmica en economia, dret, àmplia experiència en el món bancari. Després ho explicarem perquè és un dels dubtes que se planteja quan, llegies, quan llegeixes el, el, llibre. Eh, però, Rafael, jo el, primer que penso és que uh, l'avarícia no és part endèmica, de, ara és de l'avarícia dels més rics, de les grans empreses, no és part endèmica del sistema? Eh, no, no vol dir que el capitalisme es basa precisament en això? de entrada no soy anticapitalista, es decir, me gusta vivir bien, entiendo que el, el sistema capitalista funciona dentro de unos ciertos marcos, es decir, funciona mejor que el, el sistema socialista que he podido ver en Alemania del Este, pero claramente el, el capitalismo hay que civilizarlo, es decir, hay que poner ciertos límites en los negocios y en las cosas para que no creemos una sociedad demasiado, con des demasiadas desigualdades. Por ejemplo, acabo de venir de un foro concursal de Cádiz. Y en Cádiz la situación es que el 45% de la población está en paro. ¿Cómo puede funcionar un país o una ciudad con un 45% del paro? He vuelto y he sido tan sabio como antes, no lo he entendido. Creo que en cualquier país normal esto generaría casi una revolución social. Pues he visto los bares llenos. Obviamente hay una economía sumergida muy alta, pero esto aún no explica cómo la gente puede funcionar. Y esto hasta a mí me ha hecho entender de cierta manera que cierta gente pide la independencia de Cataluña. ¿Qué, qué pasa? Què passa? Com s'entén que hi hagi tot el caldo per una revolució? Perquè el sistema està demostrant la seva fallida en, en el procés d'igualtat i es queda aquí, es queda en alarmes però no acaben d'esclatar. Què passa aquí? Yo creo que de alguna manera tenemos que tener mucho cuidado que el sistema se nos desmadre. Uno de los ejemplos que explico, por ejemplo, en el libro actualmente, el 90% de las transacciones bancarias Son transacciones desvinculadas de la economía real. Son transacciones que únicamente son transacciones hechas en ordenadores. Es decir, la economía real ya no es la base de la banca hoy, no es el negocio que busca la banca. La banca hoy un día no busca la, la oficina y cada día habrá menos necesidad de mantener oficinas y infraestructuras. Es decir, la banca actual desaparecerá en breve. Entre otras cosas, porque grandes empresas de, de medios de comunicación, como Google, etc., pues ya están teniendo fichas bancarias en, en España y van a llevar otro modelo de negocio. Mm -hmm. uh, això és una mica una de les idees. L'altra idea és aquesta desigualtat que deies, que 60 persones tenen el mateix que el 50% de la més po població més pobre. Eh, més pobre del món. Uh, dius que parlàvem de frau fiscal, parles en el llibre de frau fiscal, parles de com les grans empreses o, o les grans fortunes són els principals evasors de fiscalitat, però també dius que els polítics, que els partits polítics tenen eines per corregir aquesta situació. Això és així, no? El poder econòmic no ha transcendit ja a les, les unitats escollides com els polítics? Una de les coses que he empezado, porque creo que sempre és muy barato quejarse y no, i y no actuar, Ha sido uh, fundar una fundación, la fundación Navel, con la cual estamos luchando por la educación financiera y, por otra parte, también ayudando a gente. Una de las cosas que estamos promoviendo aquí mucho en España actualmente es el tema de la ley de la segunda oportunidad, es decir, el concurso de la persona física. ¿Qué significa esto? Que en Alemania, por ejemplo, el año pasado hubo 107 insolvencias de personas físicas, es decir, declaraciones que alguien no puede pagar, 107.000, mil, y en España hemos tenido, según el Instituto Nacional de Estadística, la cifra de 882. Es decir, es increíble cómo puede ser en un país que el, el ciudadano medio tiene, está 10 veces más endeudado que en Alemania, tengamos una cifra tan baja de concursos de personas físicas. No existe la ley, no, no es cierto. La ley no funciona, 76. tampoco no es cierto. Uh -huh. Es decir, la ley existe y funciona. Y sinceramente funciona también, que yo ya he comentado en varias ocasiones. Desde mi punto de vista humilde, creo que hasta puede haber un turismo concursal para un alemán, casi es favorable venir a España y concursar aquí en España. La ley funciona. La gran dificultad es que el ciudadano no se ha dado cuenta. Es decir, por muchas cosas que nos podemos quejar seguramente del sistema, pero en el fondo el concurso de la persona física es el rescate del ciudadano. Es decir, después del rescate de la banca, ha venido la ley de la segunda oportunidad como rescate. Lo triste es que la gente no lo está utilizando. por falta de conocimiento y muchas veces también por falta de, de orgullo, por vergüenza, etc. Pero en un momento donde el presidente americano ha tenido seis quiebras, hombre, yo creo que el ciudadano de calle también se puede permitir un concurso, no es nada malo. S'ha de veure ja com un orgull. Hombre, okay. jo no? creo que sí. Uh, Rafael, en el llibre s'hi descriuen grans escàndols financers eh, despermesos pels governants Exacto. i pels sistemes de control, com per exemple el Banc d'Espanya. Han passat amb Caja Madrid, ha passat amb... bankia la familia botín no? ah, amb connivencia fin si todo va a al banco de España si no nos pueden rafiar al banco de España ¿qué pasa aquí bueno, el sistema de entrada el sistema no es, no es infallible y los alemanes tampoco no somos perfectos porque si no los alemanes no hubiésemos comprado con el dinero negro las viviendas en Mallorca y tampoco no hubiésemos tenido el escándalo de la, de la Volkswagen. Es decir, tampoco no quiero quejarme únicamente del sistema nacional español, sino la temática es, yo creo que cuando hay un incidente, como por ejemplo lo hubo en el fútbol club de Múnich también, y pasó la historia de Juánez, que el Estado tiene que actuar con una cierta cercanía, es decir, el castigo tiene que venir directo. El problema creo que la, los medios están, lo único que el sistema está bastante colapsado y es demasiado prote, eh, garantista. y ah, de también, eh, grandes abusos del sector bancario incumplen en partidos políticos. Es uh, decir, es, es bastante normal. Porque actualmente en, es, en Alemania tenemos 1.850 entidades bancarias, en España nos quedan 15, de las cuales 4 tienen una cuota de mercado del 80%. Esto en otro país sería una dictadura bancaria. En España parece que aún vamos a llegar a más porque alguna entidad bancaria grande desaparecerá en breve. Con lo cual esta concentración bancaria a mí personalmente no me parece para nada favorable. Mm. Uh, Rafael, podem deixar un món millor del que hem trobat, perquè en, en el llibre eh, el llegeixes, posa els pèls de punta, eh, ara d'on ve Rafael i per què et posa els pèls de punta un missatge com aquest, però alhora obres com, com una escletxa que diu, mira, ei, que és possible trobar un camí millor. Sí. És possible, realment, perquè amb el que ens estàs explicant és, a veure, sembla impossible això. Hombre, yo, yo estoy convencido de ello. Está, estoy trabajando diariamente a ello, es decir, me retiré de una entidad bancaria, como explicarás más tarde, y me dedico a la filantropía, es decir, de alguna manera principalmente al tema de la fundación, y estoy trabajando para dejar un mundo mejor. Tengo cuatro hijos y con lo cual yo demuestra la fe que tengo en un mejor mundo. Uh -huh. Es decir, estoy convencido de ello, si sí, lo trabajamos. Si no. Si no. eh, quatre fills no es portaríem a un no, pitjor. Exactament. A veure, 17 anys, eh, anem a explicar-ho, són 17 anys els que va treballar a la, a, a la banca, a, al Deutsche Bank, a, fent transaccions, participant d'aquestes, no? tenint l'ull a sobre d'aquestes grans fortunes, de tot això que ara mateix es critica a través d'aquest llibre que estem veient, Turbocapitalismo, i a través de les xerrades que es poden sentir, es poden buscar i trobar, de Rafael Nagel, 17 anys treballant a la banca, i de cop ara deies te dedico a la filantropia, a buscar una solució, a buscar una altra història. Per què aquest canvi? D'entrada de no soy ningún... veure una llum? No, no soy ningú resentido de la banca. En el 2010 final estuve en infarto de corazón y ciertamente me hizo cambiar un poco la visión del mundo. y como yo trabajaba sobre todo con créditos corporativos y e institucionales de cierto volumen pues claro no ves muchas veces la necesidad de la gente en la calle al ver más la necesidad de la gente de la calle pues te das cuenta que existen personas que tienen 800 900 euros y que la banca tiene las narices de venderles encima un crédito cuando todo el mundo sabemos que hay una cuota mínima enembargable que no puedes embargar por ley de 967 es decir a esta persona alguien que tiene 800 900 euros la banca no puede dar un crédito porque en el fondo cuando da el crédito, crédito está dando haciendo una administración desleal no únicamente a la persona que le das el dinero sino en el trasfondo estás perjudicando a tu propio accionista porque sabes que esta persona no tiene capacidad de, de, de atender el servicio de deuda no existe solvencia es un absurdo y creo que estas cosas sí que las podemos parar en el momento que empecemos a tener aquí en españa 100 200 300 mil impagados y la banca va, va, va a empezar a pensar vamos a ver a quién le damos el crédito. Aquí se aprovecha mucho el sistema de la debilidad y el desconocimiento del consumidor. I esto creo que és una de les maneres que podem influenciar. Clar, ah, ha de parlar del sistema bancari, però el que deies és, en el moment que surts al carrer i veus com viu la, com, com hi realitats, les grans elites governants o les grans corporacions haurien de fer aquest esforç. Podrien fer, eh, se'ls pot reclamar aquesta bona praxis, perquè també podrien dir, no, no, jo aquí estic molt bé, Hombre, yo, creo que yo, tiene... yo no bajo ¿no? al piso de abajo porque si no... De entrada creo que es muy barato en estos momentos también únicamente quejarse de la banca y tampoco no soy ningún sentido. pero creo que la banca sí que tiene que hacer un cierto esfuerzo para volver a ganarse la confianza de los consumidores. Hay alguna entidad bancaria ahora que por ejemplo con las cláusulas suelo y preferentes ha actuado de una manera bastante... favorable y muy abierta y creo que las otras tendrían que coger esta temática también y buscar de verdad el diálogo otra vez con el su, su cliente, porque una cosa también está clara, el sistema no funciona sin entidades bancarias. Uh -huh. Un altre de les exemples que està sortint o, que la gent s'està acostant també és això de les finances ètiques. Aquests bancs anomenats ètics... Eh... a través de la transparencia y de ¿Esta es una otra salida? ¿Podría ser una otra salida? De entrada tenemos que buscar otras soluciones. La banca ética puede ser sin duda una posibilidad, pero también sobre todo en el tema de toda la financiación a empresas, etcétera. También el consumidor o el empresario tiene que adaptarse a, una fina... a buscar fin... formas de financiación alternativas. Es decir, si Bill Gates hubiese dependido de encontrar financiación bancaria dependiendo de la fincabilidad, es decir, de cuántos inmuebles tiene la madre, el padre o la abuela, pues probablemente tampoco no hubiese empezado. Es decir, tenemos que empezar buscar formas de financiación alternativa vía fondos de inversión, coparticipación, etc. Y creo que allí puede haber grandes incentivos fiscales también que el Estado tendría que empezar a introducir para esta gente que asume más riesgos, naturalmente. También el riesgo tiene que ser premiado. Mm -hmm. Rafael, ja per acabar. Eh, Deies, dèiem al principi que tu obries el que els partits governants o que els polítics o que el sistema escollit no, a través mm -hmm. de Ciutadans té eines per corregir les deficiències d'aquest sistema, d'aquest turbocapitalisme, d'aquest capitalisme deshumanitzat. Tu creus que hi ha consciència? Tu creus que les elites governants saben i volen tirar cap a aquest camí? No hi ha consciència i la pregunta és si ha independència. claro, si miramos, por ejemplo, que una gran de fortuna paga hoy un 8% a través de una simca y el ciudadano paga los impuestos que está pagando y vemos que una sociedad de alquiler baja su, su base imponible a partir de 8 pisos a un 4%, pues hay una cierta injusticia, es decir, el que tiene más dinero casi automáticamente, sin buscarlo, está condenado a, a aumentar el patrimonio. Es decir, aquí tiene que haber unas herramientas para in intentar de buscar una política un poco más socialmente equilibrada para no llegar a una situación de desigualdad de descontrol porque al fin y al cabo cuando la gente está descontenta empezamos a votar el populismo y el resultado lo hemos visto en Estados Unidos sin valorar el tema. Mm -hmm. Rafael Nagel, Nagel, muchísimas gracias. A ti, torni. Per venir fins gracias. aquí, fins a Badalona, fins al 360 per explicar-nos. Això. Ha sido un gran